Budapest, una ciudad siempre vibrante y llena de historia. En el corazón de esta ciudad, en plena Segunda Guerra Mundial, vivió un hombre que se convirtió en un héroe para miles de judíos. Un hombre que su hazaña deja en ridículo a las listas de Schindler. Su nombre era Ángel Sanz Briz. Soy español decente y hoy os voy a contar una historia de valentía, ingenio y humanidad. Nuestro hombre, Sanz Briz, era un diplomático español que llegó a Budapest en 1942. En ese momento, la ciudad estaba ocupada por los nazis y sus aliados húngaros, y los judíos de la ciudad estaban siendo perseguidos y enviados a campos de concentración. Ante esta situación, el embajador de España en Hungría, Ángel Sanz Briz, decidió actuar. Envió una carta al gobierno español relatando la persecución que estaban sufriendo los judíos y con el beneplácito del gobierno franquista comenzó a recopilar cientos de documentos para utilizar la ley que permitía a los judíos con origen sefardí obtener la nacionalidad española y así salvar sus vidas. Pero lo cierto es que eran pocos los judíos que realmente poseían orígenes sefardíes, apenas unos 200, por lo que el diplomático español tuvo que ingeniárselas para poder salvar a un mayor número de personas. Sanz Briz alquiló y costeó de su propio bolsillo 11 apartamentos para esconder allí a los judíos. De esta forma, pasaban a estar bajo la protección de España, por lo que ni los nazis ni el gobierno húngaro tenían potestad para llevárselos. No fue una tarea sencilla, ya que el diplomático tuvo que recurrir a sobornos, tretas legales y falsificaciones de documentos para poder protegerlos. Pero el esfuerzo valió la pena. Sanz Briz y su equipo emitieron alrededor de 5.200 de estos documentos, salvando la vida a miles de judíos. A pesar de su heroísmo, Sanz Briz no recibió el reconocimiento que merecía en vida. De hecho, fue obligado a salir de Budapest en 1944, cuando los nazis comenzaron a sospechar de sus actividades. Sanz Briz murió en 1980, pero su legado vive en la memoria de los que lo conocieron y en los miles de judíos que salvó. Nuestro padre fue una persona extraordinaria que llevó a cabo una labor ejemplar salvando la vida de miles de judíos en Hungría. Él siguió los dictados de su conciencia y creyó cumplir con su deber al ayudar a los que estaban perseguidos. Nunca se consideró merecedor de ningún reconocimiento por ello. Hoy se le tiene por un héroe. Él murió sin saberlo. Su historia, como la de muchos españoles ejemplares, bondadosos y heroicos, está siendo olvidada. No dejen que eso suceda. Rescatemos el pasado. Recuperemos nuestros héroes. Si les ha gustado el vídeo, compártalo para que más gente pueda saber de esta hazaña. Y no olviden suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo.